Hola, ma, soy yo. Necesito que vayas a buscar a los chicos al colegio hoy, que a mí se me complicó, ¿puede ser? De paso te dan el regalo y los ves un rato, ¿dale? Cuento con vos, mami. Ay, feliz cumple. Después te llamo. Y yo muy feliz de estar con ustedes nuevamente en esta hermosa mañana de sol. Así es, señores. Al levantarse, dejen la almohada a un costado y prepárense para una linda jornada. Ahora suena... Argentina Noticias. Lamentablemente tenemos que informar que acaba de ocurrir un choque múltiple aquí en la ruta 65. Un micro que venía de Junín. Lástima que no te encuentro, Clarita de mi corazón. Soy Olga y no vas a creer cómo me acordé de tu cumpleaños. Anoche tuve un sueño muy impresionante, querida. Soñé con vos y con Pedro. Bueno, en realidad no era ni tu cara ni la de Pedro, pero eran ustedes seguro. Parece mentira, che, que justo anoche, ¿no? Bueno, querida, llamame. Soy yo de nuevo. Estuve pensando, vos no habrás vuelto con Pedro y no me contaste nada, ¿no? Porque yo soy muy intuitiva y si soñé con ustedes, algo pasa. Ay, anda con cuidado, querida, ¿eh? Acordate lo que me dijiste una vez. ¿Cómo era? Los grandes amores, cuando devienen en desamor, nos dejan aferrados al pasado. Me acuerdo tus palabras como si fuera hoy. Siempre pensaste lindo vos, che. ¿Seguís escribiendo? En una época tenías un cuadernito, ¿te acordás?
Arenales, 1956. Querido diario, ayer conocí Buenos Aires. Fuimos con mamá y papá a visitar a la madrina para mi cumpleaños. No podía haber recibido un mejor regalo. Fue un fin de semana inolvidable. Me siento más inteligente, más grande. ¿Será por el viaje o porque tengo un año más? Estamos por llegar a casa. Mamá y papá... Vuelvo con una valija llena de cosas. Paquetes de azúcar de los bares donde estuvimos, folletos de museos, programas de teatro. La madrina me dijo que para eso me regaló este cuaderno. Ahora entiendo lo que quiso decir. Querido diario, acabo de leer El Principito. Me pregunto si alguna vez podré encontrar mi estrella en el cielo. Me cansaron las novelas románticas y los cuentos con finales predecibles. ¡Qué suerte que existe Shakespeare! Me niego a tener que elegir solo un libro para la clase de literatura. ¿Cómo se les ocurre que puedo elegir entre García Lorca o Roberto Arlt? Cuanto más leo, más ansío escribir, pero menos tiempo tengo para hacerlo. Querido diario, anoche tuve un sueño. Soñé con el amor. Definitivamente era el amor. Era una fuerza color verde que me abrazó y me transportó volando a otro planeta. Lo lindo de los sueños es que son tan simples y tan complejos a la vez y sobre todo tan inspiradores. En eso se parecen al amor. Creo que no debería volver a escribir hasta que no vuelva a soñar. Arenales, 10 de marzo de 2014. Querido diario, hoy retomo estas páginas después de tantos años para volver a escuchar mi verdadera voz. Esa que me habla en sueños, esa que me anima a escribir mi destino, a soñar imposibles y a dejar atrás esta vida que siento tan ajena. A partir de hoy, tomo las decisiones según mi propia conciencia. A partir de hoy, vuelvo a ser esa jovencita que soñaba con el amor. Puedo elegir estar sola o compartir con gente nueva. Lo mismo da. Pero no puedo dejar de pensar en ese joven, en ese instante en que la vida se resumió a la belleza de una caricia, de un gesto amable. Y el hastío desapareció y se desvaneció el tiempo. Y la alegría y la tristeza se conjugaron en un mismo estado, el estado de paz. Y pasado aquel instante, se fue, avanzando, siempre avanzando. Entonces entiendo que la respuesta está en avanzar, en entregar, en aprender a recibir, en sonreír, en amar. Hola. Hola. Buen día. ¿Señora Clara? Sí. Ah, tengo una entrega para usted. Bueno, ¿querés pasar así me ayudás? Bueno, permiso. Qué sorpresa. Bueno, la verdad es que no esperaba recibir flores. ¿Cómo? ¿Pero es cumpleaños? Sí. Ah, bueno, feliz cumpleaños entonces. Bueno, muchas gracias. Nada. ¿Me acompañás? Sí, sí, sí. Permiso. Permiso.
Bueno, dígame dónde se las puedo dejar. Mira, las ponemos acá en este jarrón. Ah, bueno. Ahí tiene una tarjetita, mire. Gracias. ¿Te puedo ayudar? Sí, gracias. Qué lindo ramo. ¿Los armás vos? Sí, los armo yo. Acuérdese de dejarlas en agua, ¿sabes? Bueno. No pensé que la iba a encontrar a esta hora. ¿Por? ¿Y por qué pensé que iba a estar festejando? Yo pasé de casualidad por acá con la camioneta. Dije, bueno, yo golpeo. Quizás sea mi día de suerte y la encuentro, ¿no? Hiciste muy bien en venir entonces. Sí. Ah, una cosita, ¿sabe qué? Lléveme acá. Es para constatar que recibe el ramo nomás. ¿Dónde? Ahí, donde dice firma y aclaración, abajo. Espérame un momentito que me pongo los lentes. Sí, bueno. Ah, ¿no le molesta si prendo dos segunditos la radio nomás? No, prendela, prendela. No, gracias, permiso. Es que tengo que encarar para Junín. Hubo un accidente esta mañana en la ruta, ¿se enteró? Sí, algo escuché. No, dicen que fue terrible. Para este fin de semana se espera una máxima de 25 grados y mínimas que rondarán los 12. Nubosidad variable con vientos provenientes del sector noroeste, desmejorando para el domingo. Seguimos con media hora de... No es que uno se sienta a escribir tal cosa. No, claro, claro. Sale. Y en cuanto a la escritura, o sea, yo no escribo poesía, pero entiendo que acá puede... Pero no hay caso, che, no dicen nada, ¿cómo puede ser? Yo necesito trabajar, viejo, hubo un accidente en la ruta. Bueno, bueno. Perdón. Perdón, veo que yo pensé que era mi día de suerte, parece que me equivoqué. A veces las cosas hay que tomarlas tal como vienen, no forzarlas. Si no, los deseos incumplidos se acumulan en nuestra espalda. Y con esa carga vamos toda la vida. Sí, tiene razón. Yo pienso igual, ¿sabe? Solo que usted lo dice con palabras más lindas. Bueno, muchas gracias. No, no. ¿Sabes? En una época solía escribir. Ah, ¿sí? ¿Y qué escribía? Poemas, reflexiones, de todo un poco. ¿Y cuentos? Sí, cuentos también. ¿Y hay alguno publicado? No. ¿Sabes que no me animé? Es algo que me quedó pendiente. Ah, bueno, pero nunca es tarde. Digo, ¿puede hacerlo todavía o no? Sí. Siempre tuve miedo que mis cuentos llegaran a manos de otros. Mira si no gustaban. ¿Y si gustan? Mucha gente se lo agradecería, ¿eh? ¿Ves? Ahora soy yo la que te da la razón. ¿Te puedo contar algo? Sí, cómo no. Es un sueño que se repite desde que soy muy pibe. Estoy en un salón que no conozco y un rayo de luz entra por la ventana. Hay mucha gente alrededor mío. La gente me aplaude, me felicita. Yo estoy en el medio de una ronda y no entiendo por qué. Y de repente la atmósfera se empieza a poner pesada y cierro los ojos para no marearme. Cuando los abro veo a una mujer mucho más grande que yo. Más grande de edad, quiero decir, ¿eh? Porque era chiquita. Y viene caminando directo hacia mí con un libro en la mano. Y se me acerca y me dice, felicitaciones, gracias. Y yo veo que el libro tiene mi nombre en la tapa. Y ahí siempre me despierto. Sin entender nada, claro, pero sabiendo que ese libro lo escribí yo. En el sueño, ¿no? Por supuesto. Y era bueno igual, ¿eh? Y bueno... A lo mejor en otro sueño fuiste un gran escritor. ¿Cómo en otro sueño? Bueno, en otra vida quizás. Ah, en otra vida. Ah, puede ser. Puede ser. Bueno, ¿cómo era? ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción.
Y que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. La vida es sueño de Calderón. El Calderón de la Barca. ¿Sabes? Eso es uno de mis libros preferidos. ¿Sí? Hace mucho tiempo lo presté y nunca más lo recuperé. Qué lástima. Bueno, ya sé qué regalarle para su próximo cumpleaños, entonces. Ah, bueno. No, digo, si yo sigo trabajando en la florería y a usted le vuelven a regalar flores, claro. El año que viene. Pero uno nunca sabe, ¿no? ¿Dónde puede estar el año que viene? Sí, es verdad. Bueno, no la molesto más, la dejo con los preparativos. Por favor, quédate. Todavía tengo guardados los cuentos que escribí. Creo que llegó el momento de animarme y compartirlos. Además, hoy no hay festejos. ¿Ah, no? No. Pero anoche hice una torta que debe estar riquísima. La podemos acompañar con una taza de té. ¿Qué te parece? ¿Aceptás la invitación? Sí, claro. Bueno, acompáñame. Total, si la ruta está cortada, muy lejos no vas a ir. No, tienes razón. ¿Cómo te llamas? No te pregunté tu nombre. Andrés. Un lindo nombre. ¿Sabés lo que significa? No. Guerrero valiente. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo.